El sector turístico de Manta tiene buenas expectativas para este feriado. A la fecha, la cadena hotelera tiene reservas casi a la mitad de su capacidad. Comerciantes y operadores turísticos ofrecen actividades recreativas para quienes visiten el puerto Manavita. Manta está lista para recibir a los turistas que escojan a esta ciudad como destino para disfrutar de este feriado. Más de 6.000 plazas de alojamiento están habilitadas para atender la demanda de turistas. Tenemos confirmado un 40% de reservación en cuanto a la capacidad de alojamiento en el sector. El sector turístico tiene buenas expectativas en torno a la demanda del arribo de viajeros durante estos 3 días del feriado. Bueno, esperamos que en esta ocasión la gente se anime y pueda venir y disfrutar de esta bonita playa. Le ofrece buena comida y también buenas artesanías. En torno a la seguridad, la Dirección de Espacios Acuáticos de Manaví desplegó más de 80 uniformados, además de lanchas y vehículos de playa. Las diferentes playas aquí de las localidades de la provincia de Manaví y con 4 vehículos, 2 motos acuáticas, 4 cuadrones y 11 lanchas. En la playa El Murciélago también está listo el contingente de salvavidas que estará controlando la seguridad de bañistas. Para no entrar en estado etílico, si va a ingerir alimento, esperar 30 minutos antes. Tener en cuenta siempre a los más pequeños al ingresar al mar y dentro del aquí de la playa. El clima cálido, la belleza de sus playas y la exquisita gastronomía son entre otros los atractivos que Manta ofrece a sus visitantes. Las playas muy bonitas, aquí está calmita como para los niños. No hay lugar más bonito, especialmente para familias con niños, que estar en la playa. Con cámaras, Eduardo García desde Manta, provincia de Manaví, informó Wendy Delgado.